al piso de Radio Rebelde, son las 10:36. Tengo acá un detalle pormenorizado de lo que fue el conflicto la bonaerense, información que habla de, por supuesto, hubo muchos actores ayer, invisibles y visibles. ¿Quién alentaba a la bonaerense detrás de este reclamo que podemos reconocerlo como genuino? ¿Qué sectores del empresariado, de la política, estaban habilitados? El rol de Bernie, el rol de los intendentes, algo que no se nombró, ¿no? El rol de Cristina, el rol de Máximo, una situación que terminó con el mejor de los finales. El mejor de los finales, que es la política haciendo algo que yo, al que recuerdo siempre, es a Carlos Heller, que dice siempre, ¿no? Para poner un lado hay que sacar en otro, ¿no? De eso se trata, repartir, y tendrá una coincidencia porque lo tenemos a Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Bonini. Algo de esto, ¿no? Decía siempre Carlos, que tiene que ver con la filosofía del Partido Solidario, ¿no? Para repartir hay que sacar a los que tienen y ponerlo en los que no tienen, ¿no, Juan Carlos? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Julián? ¿Cómo están todos ustedes? Gracias por estar con nosotros. Sí. Ustedes. No, por supuesto. Efectivamente, la economía es política pura y, consecuentemente, es disputa de intereses económicos. Por lo tanto, la famosa transferencia de ingresos o, eventualmente, transferencia de riqueza, que no es lo mismo. La riqueza es un proceso de acumulación y de sedimentación durante toda la vida, durante muchos años de una vida de una persona o de una empresa. Entonces, para que se pueda repartir a favor de las grandes mayorías nacionales, empezando, por supuesto, por los más necesitados, porque todos somos seres humanos, desde cualquier filosofía, desde la filosofía religiosa cristiana o de la tradición judío-cristiana, desde la tradición marxista, desde la tradición peronista, desde tradiciones, en fin, socialdemócratas, progresistas, el problema del poder político es cómo transferir riqueza, cómo transferir ingresos de las minorías concentradas a favor de las mayorías, porque la democracia, en definitiva, y el ejercicio de la política, centralmente es eso, es que la gran mayoría del pueblo, de la sociedad, tenga una vida digna, tenga una vida mejor. Entonces, sobre la base de ese precepto político-filosófico, que es conocidísimo, pero muy pocos lo practican, porque lo que se privilegia es el tema de los intereses sectoriales, entonces, en una situación concreta, ahora, como la que tenemos nosotros en la Argentina, y yo diría en casi todo el mundo, es vital transferir de los sectores concentrados a las grandes mayorías nacionales. De eso se trata ese impuesto a las grandes fortunas, el aporte a las grandes fortunas, pero también, para no irnos del tema de hoy, también esta transferencia de riqueza de nuestra ciudad, porque en definitiva es nuestra ciudad, no solo es la ciudad de Rodríguez Larreta, hacia la provincia de Buenos Aires. Y eso es absolutamente legítimo, porque nosotros tenemos que tener una aplicación del principio de solidaridad, y acá fue beneficiada el erario público de nuestra ciudad cuando asumió Mauricio Macri en forma arbitraria, porque era su distrito político el de Macri, y entonces en detrimento de la provincia de Buenos Aires, que bueno, tiene 15 millones de habitantes, y donde se concentran los grandes, yo diría, en términos cuantitativos, núcleos de sufrimiento, núcleos de pobreza, núcleos de indigencia, núcleos de gente, falta de vivienda, falta de educación, los niños, desnutrición, porque si bien lo tenemos en todo el país, en la provincia de Buenos Aires tenemos la mayor concentración demográfica. Así que claro, este principio que venimos discutiendo también es aplicable a esta crisis, ¿no? Ahora, lo de ayer fueron escenas que podemos llevar a otros momentos de la Argentina, pero para no hacer comparaciones que podrían sacarnos del eje, había una realidad que tenía que ver con que, por ejemplo, en términos de las horas seguridad, las horas extra, 40 pesos contra las horas que le llaman POLAD, que se cobra entre 200 y 400 pesos. Digo, y este debate, que era legítimo y tiene que ver con los recursos, con la formación
30.000 nuevos efectivos sumó la gestión de Vidal en un solo año, entre 2015 y 2016. Digo, sin formación están dando la vuelta en la provincia con un arma y con dudosa formación. Todo ese combo, ayer el presidente la resolvió con un debate que tiene que ver con la coparticipación. Digo, y ahí nos metemos en el debate sobre los impuestos. Recién Gustavo López nos decía, bueno, no hay de dónde sacar la plata, ¿no? Si no es así. Y ustedes llevan adelante, para mí, una de las cosas que despierta al monstruo, ¿no? Que tiene que ver con que las principales fortunas, las principales 12.000 fortunas, puedan pagar un impuesto extraordinario. Y que hay que decirlo, Juan Carlos, tienen que aclarar todo el tiempo que es por única vez, a ver si se ofenden. Digo, pero ¿vos advertís una contraofensiva a estas decisiones del gobierno de reacomodar la matriz impositiva en la Argentina? Inevitablemente, Julián, va a haber una reacción de los núcleos concentrados de la riqueza y de la economía contra este tipo de iniciativas parlamentarias relacionadas con la tributación. Es lo que decíamos al principio cuando hablábamos de la filosofía política. Inevitablemente van a reaccionar, no se puede esperar otra cosa, y van a reaccionar en contra. Contra esta iniciativa, que es muy difícil de ser atacada, está muy bien pensada porque tributa solo 12.000 personas muy, muy, muy ricas, supermillonarias, y el tributo es un tributo moderado, del 2 al 3,5%. Todos van a seguir siendo super multimillonarios, y bueno, y en cambio una gran parte, millones de la ciudadanía van a estar un poquito mejor. Por eso digo que es muy difícil de ser atacado. Fíjate que ni los trabajadores, obviamente, ni los profesionales de ningún estrato, ni las clases medias, bajas ni altas van a tener que pagar este tributo, solo una minoría. Desde ese punto de vista, yo creo que va a concitar una adhesión muy importante, y entonces, cuando hay una adhesión muy importante de la ciudadanía, es muy difícil que sea atacado. Así que, desde ese punto de vista, creo que es una gran iniciativa, pero además porque marca el camino de la visión tributaria para la futura reforma, que es justamente esto que venimos discutiendo, que es poner el enfoque ideológico en que tributen las minorías enriquecidas a favor de las grandes mayorías, de las clases medias y de los trabajadores. Ahora, Juan Carlos, ¿y cómo reaccionó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Qué es tu terreno? Que vos sos, además de ser parte de un partido político en la Ciudad de Buenos Aires, y ya todo lo que requiere esa investidura, además sos un hombre que lleva adelante un centro cultural, digo, alguien que lleva adelante el desarrollo cultural en un lugar muy importante, como es la calle Corrientes. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que no ha puesto un solo peso en este conflicto, o por lo menos desmentímelo vos, ya se ha ofendido porque no le avisaron con tiempo este punto que le devuelve. Pero en términos de porteño te pregunto, ¿vos también te plegás al reclamo de el gobierno nacional resuelve con la plata de los porteños el problema de los bonaerenses? No me pliego a nada, porque ya dije anteriormente que nosotros somos parte de la nación argentina. Los catamarqueños son catamarqueños, los tucumanos tucumanos, y los porteños somos porteños, pero todos integramos un colectivo nacional y todos tenemos que comprender las asimetrías que existen. Nosotros tenemos el producto bruto per cápita en nuestra ciudad más alto de todo el país, pero 5 veces más, 10 veces más que muchísimas de nuestras provincias. Eso no quiere decir que nosotros no tengamos acá núcleos de pobreza. Yo lo señalo siempre, tenemos 710.000 pobres sobre una población de 3 millones, tenemos indigentes, tenemos clases medias que se caen para abajo, o sea que nosotros problemas sociales en la ciudad tenemos, pero sin embargo el erario público, la riqueza de la ciudad es mucho más grande que la de todas las otras, y lo que recibe de coparticipación, insisto, a partir de una decisión que tomó el presidente Macri en cuanto asumió, se le sacó a la provincia de Buenos Aires, se le agregó a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Por lo tanto,
No es cierto, en primer lugar, que se enteraron ahora, porque el presidente de la Nación, Alberto Fernández, a los pocos días que llegó, empezó a plantear que había una injusticia que él la iba a reparar y que iba a transferir lo que se le pasó de más a la ciudad de Buenos Aires y lo iba a volver a su lugar. Por lo tanto, los sorprendidos que se dejen de joder, no hay sorpresa, son gente informada, son dirigentes políticos. Lo que pasa es que están en desacuerdo y no quieren tener una actitud solidaria con la provincia de Buenos Aires en este caso, y frente a un conflicto que no es un conflicto solamente de la provincia de Buenos Aires, es un conflicto que importa a todos los argentinos. Y lo que pasaba ayer lo estaban viendo en Jujuy, en Ushuaia, no solamente en La Plata, en Quilmes, en Berazategui y qué sé yo, y en Chaca, y en Chivilcoy. Entonces, yo estoy plenamente de acuerdo en lo que hizo el presidente. Justamente, Juan Carlos, ¿cómo estás? Nicolás te habla, justamente desde esta perspectiva ¿no? ¿Cómo estás? Desde esta perspectiva federal, desde la que el presidente viene insistiendo, incluso antes de ser presidente, yo te quería preguntar, ¿no? Cuando comenzó la pandemia, allá por marzo, que se declaró la cuarentena obligatoria, digamos, se hizo mucho hincapié en esta idea del AMBA, ¿no? Del área metropolitana como área que excede a la ciudad de Buenos Aires. Y yo recuerdo las famosas filminas del presidente en las cuales se remarcaba, ¿no?, que si bien es una unidad social, cultural, política, económica, no lo son en términos políticos. Digo, así como esta movida y esta decisión del presidente de la Nación de ayer de desviar la discusión de la policía y sacar a los recursos, y ahora se va a abrir un nuevo capítulo, una nueva discusión, pregunto, ¿no?, a modo casi de sueño y de epopeya, ¿no podríamos también, sería muy loco, digamos, discutir esta posibilidad de destruir la ciudad de Buenos Aires y el conurbano como unidades y convertir el AMBA en un solo distrito político? Bueno, por eso ya, para eso que vos decís, ya hubo casi una guerra civil que se dirimió en 1880 en un combate. Claro. Que hubo acá en la ciudad de Buenos Aires, y entonces se federalizó la ciudad de Buenos Aires, la Nación tuvo una capital, bueno, desde allí se armó el modelo actual. Pero de cualquier manera, tu inquietud, no importa que esa historia, o no importa, no, yo la cito porque todo importa, ¿no? La génesis de las situaciones. Pero eso no quita que las cosas no se puedan repensar, no se puedan revisar con vistas al presente y con vistas al futuro. Yo creo que nosotros lo que tenemos es una discrepancia de criterios muy grande entre un gobierno y el otro, entre el gobierno porteño y el gobierno de la ciudad, que no la había hasta este gobierno actual de Alberto y Cristina, porque eran una unidad política ideológica. Los dos gobernantes. Sin embargo, tampoco eso redundó en una integración. Lo que se hizo esencialmente es darle más plata a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a Rodríguez Larreta. Pero una auténtica integración, o sea, a donde creo que es rescatable lo que vos decís, porque no sé si eso se podría hacer y si tiene demasiado utilidad en términos formales, constitucionales, políticos. Pero lo que es imprescindible es un proceso mucho más fuerte de integración entre la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia de transporte, el tema portuario, todo este trasvasamiento fenomenal que hay de 3 millones de ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Buenos Aires que vienen a la Ciudad Autónoma, en fin. Es infinita la cantidad de todo el sistema sanitario, el sistema educativo que van y vienen, y eso está muy, pero muy atrasado, y eso está muy ligado a, bueno, a los proyectos políticos distintos, incluso contradictorios, que el presidente hizo lo que hay que hacer y todavía sigue haciendo. Debe ser tener sentido que ante una amenaza tan grave como la pandemia, morigerar este cuadro de discrepancia y tener un proyecto racional común
y eficiente para atender a la pandemia. Y eso se avanzó bastante, se hizo mucho, y creo que esa foto es una foto correcta para un presidente, lo cual no quiere decir que nos confunda y creamos que Rodríguez Larreta es Kicillof y Kicillof es Rodríguez Larreta. Obviamente no es así, y con el paso del tiempo la discrepancia se desnudó, quedó más clara. Rodríguez Larreta es aperturista total de los comercios, de la circulación de las personas, y creo que nos va muy mal con eso a los porteños y porteñas. Nos va muy mal, lo cual no quiere decir que no le vaya mal también a la provincia de Buenos Aires y a otras provincias, pero nosotros tenemos peores indicadores cada 100.000 habitantes que las 24 distritos, en contagios y en muertes. Por lo tanto, todos esos eufemismos sobre la planicie alta y qué sé yo, en realidad son eufemismos. Rodríguez Larreta forma parte del campo anticuarentena de la derecha de todo el mundo y también de la Argentina, que se opone a la visión de Alberto Fernández, que siempre fue la de privilegiar la defensa del sistema sanitario en convivencia con las necesidades económicas que tiene la actividad productiva y que tienen las personas. Así que acá estamos en una situación muy brava, y yo creo que el discurso de Rodríguez Larreta y su ministro de Salud en ese sentido va perdiendo solidez, es cada vez más inconsistente porque va chocando contra la realidad. Francamente creo que hay que corregir esta situación, porque los errores acá se miden en la cantidad de muertos, ¿no? Juan Carlos, un placer como siempre, y me parece una linda oportunidad para ver en qué gasta la plata el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que le estaba sobrando un punto de la coparticipación, porque las cuentas le dan eso, que le sobraba. Así que me imagino en la próxima semana vamos a tener para hablar, y me parece interesante instalar este tema en la Ciudad de Buenos Aires. ¿En qué gasta la plata Horacio Rodríguez Larreta? Juan Carlos, un placer, como siempre. Chao, chao. Era Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. En este momento está Axel Kicillof junto a su jefe de gabinete, Carlos Bianco, como lo dice su DNI. Está la vicegobernadora Magario y el ministro de Seguridad Sergio Berni haciendo el anuncio y diciendo que va a anunciar reivindicaciones. Esto es lo que dice Axel Kicillof, históricas de la policía. Pero cuando yo entré, encontramos una provincia fundida. ¿Se acuerdan de las bombas que decía que había dejado el kirchnerismo? ¿Se acuerdan de ese discurso? Bueno, como siempre, en cada punto donde señala los cambiemitas, hay una proyección. Es lo que hicieron, dejaron una bomba en la provincia de Buenos Aires. Una bomba con la deuda, y una bomba con la deuda en cuanto en materia de salud, de seguridad y de educacional en la provincia de Buenos Aires. Ahora están los recursos para resolverlo. Ahora la pelota está en la cancha de Axel Kicillof. Ojalá esto sea el comienzo de poner a la provincia de Buenos Aires en otro carril, que no sea el lugar olvidado de la gestión y la política argentina, y que sea solamente el puente para construir proyectos nacionalizables. Que sea un lugar donde se pueda mostrar que la gestión y la política pueden ayudar a la gente. Todo un desafío. Vamos a una brevísima tanda y nos quedan algunos minutitos. No se lo pierdan.